Hoy, cuando llegaba, sentía la percepción como que les cayó mal que Leo ganara el Balón de Oro. ¿A quién? No, acá, en el entorno, hablaban de bofetada al fútbol español, de un mal sentimiento alrededor del premio. ¿Te parece así? A mí no. Para mí es justo porque el mejor futbolista del mundo, yo lo he dicho muchas veces, es Leo. Si hay que buscar una justicia futbolística, para mí es el mejor futbolista del mundo. Lo que pasa es que el problema es que normalmente en el año de mundial siempre le han dado el Balón de Oro a un futbolista de esa selección campeona, ¿no? Por eso a lo mejor los medios de comunicación de aquí de España pues están un pelín enfadados, enojados o como se diga, pues porque normalmente había pasado eso, ¿no? Leo, no sé si estoy en condición de decirlo porque no quiero faltar respeto a los futbolistas anteriores, pero para mí es el mejor futbolista de la historia del fútbol. Leo da la sensación que representa una vertiente muy, muy de lo que el club también quiere expresar. ¿Qué representa Leo Messi para el Barcelona? Hombre, pues se ha criado aquí. Es argentino, pero a los creo que 12, 13 años ya se crió aquí. Tiene la educación de Can Barça, que esto es una escuela de fútbol, pero además es una escuela de la vida donde te enseñan los valores correctos, pienso yo. A mí me han enseñado muchísimo, a Leo también. Leo es alumno de esta escuela, del Barcelona, y creo, porque he hablado con él, que se siente muy orgulloso de serlo. ¿Cómo describirías la función que ejerces en la cancha? Bueno, yo soy un socio de todos. Me considero un futbolista de colectivo. A nivel individual no soy nadie. Pero no lo pienso para mí y para cualquier futbolista, ¿no? Y además está demostrado. Un futbolista sin el colectivo no es nadie. Yo tengo la suerte de jugar con los mejores y por este motivo a mí me hacen mejor futbolista. Yo soy un futbolista que depende del compañero, que me gusta asociarme con todo el mundo. Y si tengo a compañeros que se me desmarcan, que me dan un apoyo, que me dan sentido al juego, pues puedo explotar mis condiciones. Como socio dentro de la cancha, entonces, sin poder escucharles tampoco, la comunicación contigo, tanto en la selección como en el Barcelona, da la sensación de ser perfecta. La cantidad de pelotas que tocas en un partido es ejemplo de eso. ¿Te encuentran o lo buscas? Bueno, un poco las dos cosas, ¿no? Yo soy muy muy pesado en el juego y quiero estar siempre en contacto con el balón. Sé que es mi cualidad principal tener el balón, poseerlo, no perderlo. Soy una persona responsable. Sufro cuando no pierdo cuando pierdo ese balón. Sufro muchísimo. Me han criado así. Mi manera de ser también ya lo llevo dentro y bueno, no trato de mirar siempre lo mejor para el equipo, nada más, ¿no? ¿O ves al Barcelona, a este Barcelona, por encima de aquellos equipos que fascinaron al mundo? No lo sé, me cuesta mucho decirlo porque estoy en este equipo y no sé, no estoy en condición de decir eso, no me atrevo, porque han habido, no futbolistas, equipos muy buenos y que han revolucionado el mundo del fútbol, cada uno en su época, ¿no? Quizá ahora el Barcelona sea la referencia, ¿no? Del fútbol mundial y para nosotros eso es un orgullo tremendo. Pero compararlo, por ejemplo, con el Brasil del 82 o la Naranja Mecánica o la Argentina de Maradona o el Dream Team o el Milan de Sacchi, pues son palabras mayores, la verdad. ¿Se define en abril en el Bernabéu? No lo sé. Ahora parece que la liga es de dos, parece, pero Villarreal también está fuerte. El otro día le dio guerra al Madrid en el Bernabéu. Vamos a ver qué pasa, pero parece que el Madrid está otra vez fuerte, nosotros también. Bueno, hemos pinchado muy poco los dos equipos, muy poquito. Hombre, el partido del Bernabéu será un partido clave, sin duda, pero no solo ese, quedan muchos partidos. Vamos a ver qué sucede de aquí al Bernabéu, queda muchísima liga. Volvemos a España, volvemos a Madrid, allí está Fernando Palomo. Fernando, ayer veíamos la nota con Xavi, que seguramente, y más allá de que no lo diga y de la humildad que caracteriza este plantel, se debe haber quedado con ganas de ganar el Balón de Oro. Hoy sale un reconocimiento y es extraño que por primera vez un reconocimiento de la Federación de Estadística de Historia
parece producir consenso, y es que Xavi es el mejor generador, productor de fútbol que hay en el mundo, Fer. Es así, es el jugador que más pelotas toca, es el jugador que más recibe, el que más se muestra para buscar, es un motor, ¿no? Y me contaba que el apodo que curiosamente le venía llamando en los últimos días, el de motorcito de Terraza, había nacido ya desde hace años cuando lo vieron llegar justamente desde Terraza como un motor generador de juego también en la Masía hasta el primer equipo del Fútbol Club Barcelona, que vino desde una pequeña población para hacerse cargo de la generación de juego de este equipo. Cuando debuta lo llaman el Guardiola del 2000, será quizá el Guardiola del 2020. En algún momento en la entrevista le preguntaba si tenía aspiraciones de entrenador y me decía que no se veía en funciones de entrenador, quizás sí en otras. Lo que sí puede verse, o en la función en la que puede verse Xavi ahora, es en la del dueño del premio ESPN Deportes al mejor futbolista del 2010. Uno que el año pasado ganó Messi después de su gran actuación y la final de Roma y el triplete que conseguía el Barcelona de Guardiola para ganar después tres títulos más en el siguiente semestre. En esta ocasión lo gana Xavi Hernández. Xavi Hernández, en nombre de todos los profesionales que trabajamos en ESPN Deportes, te quiero hacer entrega del premio al mejor jugador del 2010 por ser el motor que mueve la máquina, que se ha convertido en la referencia del fútbol mundial, tanto en la selección española como en tu club, el Barcelona. Felicidades. Muy bien, muchísimas gracias, hombre. Un orgullo para mí. Muchas gracias. Un premio que referencia algo también en tu carrera. Sí, muy bien, un orgullo, la verdad. Me siento muy, muy halagado por todo el mundo, con un reconocimiento mundial, y para mí esto es un orgullo máximo. Muchas gracias. A vos. Xavi Hernández, la verdad, no escondía la alegría por haber conseguido este premio. De alguna forma lo sorprendió, sabía que Leo lo había ganado con anterioridad. Justamente hablando de esto, le preguntaba, bueno, y seguramente entre la cantidad de premios que tienes, ¿te va a costar lugar o te va a costar encontrarle un lugar a este premio? Me dice, no te creas, que la verdad que muchos premios a mí no me han dado y este significa algo especial. Es lo que nos contaba Xavi, el dueño entonces del premio ESPN Deportes al mejor futbolista del 2010. Y viendo las imágenes, Fernando, te puedo decir que era tanta la alegría de Xavi como la tuya por entregarle el premio. Esa sonrisa no hacía más que demostrarnos lo feliz y lo contento que estabas. Fernando, nos estás contando algunas intimidades, parte de lo que no vimos en la entrevista y parte de lo que te contó Xavi, de lo que te contó Messi, de lo que nosotros vemos, da la sensación de siempre, de humildad, de compañerismo, de equipo. ¿Qué otras cositas quedaron de las entrevistas que no vimos al aire y que sí quedan en tu mente y nos puedes contar? Con eso, con lo de Xavi, quiero arrancar porque la verdad que lo que expresa en cámara es lo que en realidad es fuera de ella. También un jugador, una persona antes que nada, que es transpira humildad, que la comparte además, que le interesa siempre compartir lo suyo y sentir que con quienes está puede compartir también de su pasión. Hablar de fútbol con Xavi es hablar con un verdaderamente enfermo del deporte. Ve lo que puede ver de fútbol, le encanta el juego que él juega, le encantaría que incluso las charlas tuviesen que ver mucho más con lo que pasa en el rectángulo de juego y no con lo que sucede afuera, porque siente que en algún momento se están perdiendo valores del juego en sí, valores de los cuales ellos como jugadores podrían aprender, y creo que nosotros de este lado, y particularmente me quedo con la charla de Xavi como el mayor premio quizá del viaje, porque desde este lado, desde donde estamos nosotros, yo ahora acá, los que acá desde este buró se sientan, nosotros y ustedes ahora en el estudio, la responsabilidad de tratar de hablar más del juego, más de lo que pasa adentro entre el pitazo inicial, y el pitazo final. Hay mucho ensuciando lo que pasa dentro del juego y que nos lamentablemente está acaparando mucha atención también. Fernando Palomo, el placer de saludarte desde Madrid con este Palomo Tour por España que nos ha permitido meternos un poquito más en la vida de Xavi, en la vida de Messi, en la vida de todo este Barcelona tan ganador. Un abrazo, Fer, y buen viaje. Muchísimas gracias. Allí lo teníamos a Fernando Palomo, las estadísticas que dan a Xavi como el mejor generador de fútbol con 223 puntos, lo siguieron Iniesta, Sneijder, Messi, Özil, Forlán y Cristiano Ronaldo, otra vez tres de los jugadores de Barcelona, ahora entre los cuatro mejores. La frontal,
Messi, arre Messi, surta por te pica Messi, mapa más carrera. ¡Gol! ¡El balón de oro! ¡Del genio! ¡Pasión! ¡Pasión! Messi, Messi se frena. Salva Castro, Messi otra vez. ¡Y gol! Si algú a Madrid te dubtes de qui és el millor jugador del món, mireu-lo, aquí el teniu. Messi per al hat-trick, Messi, 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 ta, 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 gol, 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 gol. Messi, hat-trick, gol. Inimitable, inigualable, único, Messi. Para el marco que significaba ayer el Camp Nou, terminaste dejando una pintura bárbara. La verdad que salió todo muy lindo, ¿no? Desde el comienzo hasta el final, con esa presentando el balón de oro con mis compañeros, con Andrés, con Xavi, después haciendo la foto de grupo y bueno, después ganando y yo haciendo tres goles, la verdad que fue una noche muy linda. Que arranca además con las emociones de la imagen familiar, de tu entorno, de lo que te protege y de tu madre hablando en la pantalla gigante. ¿Qué sentiste? No, la verdad mucho no se escuchaba, pero sí que bueno, que vi la mía, la de Andrés, de Xavi también, y bueno, fue un lindo regalo para ese lindo momento. Cuando viajabas a Zurich, ¿qué expectativa llevabas? La verdad estaba muy tranquilo, iba con la expectativa de disfrutar del día, de estar un año más entre los primeros, estar en la gala, y estaba muy tranquilo. Y después con el premio, que da la sensación el club y ustedes personalmente lo quieren transmitir como un premio del vestuario entero, y lo mostraron también en la foto con el grupo entero recibiendo logos. ¿Así se los has hecho saber a tus compañeros? Sí, que sabemos todos que es así, ¿no? Estamos nosotros tres en representación de todo el grupo. Hay seis jugadores en el 11 del año de la FIFA. Eso significa que se hicieron las cosas muy bien acá para conseguir los premios individuales. Por eso esto es de todo, y queríamos que así lo sepan los compañeros y todo el barcelonismo, que así lo tomó también. Nadie esconde ahora comentarios alrededor de este equipo con los mejores de la historia. ¿Ustedes cómo lo interpretan dentro del vestuario cuando escuchan que este equipo marca una época? Y quizás no una época que supera incluso a otras anteriores. La verdad que nosotros seguimos de la misma manera, ¿no? Sabemos bien lo que tenemos dentro de este vestuario e intentamos de aprovechar esta oportunidad para seguir consiguiendo éxito, para seguir consiguiendo títulos y no dejar escapar esta oportunidad de juntar este plantel que hoy tiene el Barcelona. Partido tras partido los adjetivos se terminan para el equipo y para vos. Sé que no me vas a dar un adjetivo de cómo calificás tu actuación. Háblame del equipo. ¿Cómo lo calificarías? No sé, creo que el equipo, la humildad que tiene para afrontar todos los partidos iguales, sea cual sea el rival, siempre con la misma mentalidad, la misma filosofía de juego, de trabajo, de esfuerzo por el compañero, creo que nos lleva a donde estamos hoy y a solucionar los partidos. Se habla mucho de la escuela de Can Barça. Xavi me decía, es que Leo inspira la escuela de Can Barça. ¿Cómo definís esa escuela? Sí, creo que el juego nuestro representa un poco de cómo se trabaja abajo, ¿no? Si vos te pones a ver, los chicos de 12, 13 años juegan de la misma manera que jugamos nosotros, y creo que eso es lo que enseña el fútbol base, y por eso cuando un chico llega de abajo a la primera no le cuesta, porque lo viene haciendo durante toda la inferior. Las paredes de la Masía recuerdan mucho de tus momentos, y Carles Folguera ayer también me lo contaba. Acá los chicos saben que Messi puso los codos en la mesa, que acá se sentó, que acá hablaba. ¿Qué recordás de las idas a comer ahí? Porque no residiste en la Masía, digo, ibas a... Yo no dormía, pero vivía prácticamente ahí, ¿no? Porque iba a la escuela donde iban todos los chicos de la Masía, volvía, comía ahí, me quedaba hasta la tarde que entrenaba y a la noche ya volvía a mi casa, ¿no? Pero pasaba todo el día ahí en la Masía con los chicos afuera.
2011, Copa América en la Argentina. Presión como esa por el título, por todo lo que significa, por lo que significa la camiseta para vos. ¿Cómo lo encarás este año? Con mucha gana, como siempre. La presión, la verdad que la presión está siempre, tanto acá como en la selección argentina, que está siempre obligado a ganar. Y creo que es una linda oportunidad para conseguir mi primer título con la selección mayor y para afrontar de otra manera después los 3 años que queda para preparar el Mundial. Yo recuerdo que el año pasado habías hecho una apuesta con Pinto, que Pinto tuvo que recordarte que estabas cumpliéndola ya. No te voy a pedir cifras ni nada. ¿Hiciste apuestas? No, este año no hicimos nada, pero sí que de vez en cuando Pinto viene y me recuerda los goles que llevo, que estoy cerca de superarlo desde el año pasado, pero ninguna apuesta. Camino van a que el Balón de Oro no se entregue en Zurich, prácticamente lo van a empezar a entregar acá. ¿Se queda en Barcelona? Ojalá se quede mucho tiempo acá en Barcelona y el equipo siga teniendo los reconocimientos que se merece, aunque lo más importante es que venga la Champions, la Liga, la Copa, que es lo más importante. Bien, desde hace 3 temporadas Lionel Messi está cumpliendo un rendimiento superlativo e increíblemente logra mejorar año a año. En la 2008-2009 marcó 38 goles, en la 2009-2010 anotó 9 más y en la actual, con media temporada por delante aún, la lleva 31 y por primera vez cuenta con un promedio superior a un tanto por encuentro.